Alejandra Lind nos reciben hoy en la reinauguración de Natural Decoración. Estamos en la calle principal de la ciudad de Crespo, se mudaron hasta calle San Martín. Chicas, felicitaciones, es realmente maravilloso lo que han hecho. Es un nuevo lugar realmente, se nota mucho la diferencia y bueno, felicitarlas y agradecerles porque también nos han invitado a nosotros para poder dar a conocer a toda la gente de Crespo y de la región cómo siguen apostando y cómo siguen proyectándose. Bueno, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentas por esta posibilidad que tuvimos de, bueno, poder acceder a un local en pleno centro de la ciudad. Y bueno, costó un poquito porque se necesita esfuerzo, pero nada es imposible. Y bueno, lo conseguimos, lo logramos y estamos muy felices y emocionadas también por este logro. Alejandra, la mencionamos, es la primera vez que la tenemos en el programa. Bueno, darte la bienvenida también, Ale, y felicitarte. Es un espacio distinto con otras dimensiones. El estilo que ustedes tienen y la impronta propia se ve en cada objeto que han elegido, pero a su vez es como han refrescado la imagen del local y bueno, se ve la belleza en todos los ángulos y en todos los espacios. Así es, Ana Paula, hemos refrescado la belleza del local, como vos decías, con mercadería nueva, para armar espacios nuevos, por ahí cosas novedosas que hacen a la decoración de la casa y que uno también puede regalarse y regalar a los demás, digamos. Siguen muchas tendencias jóvenes, actuales, es como que están siempre muy pendientes de lo último que hay en decoración. Basta con circular por el lugar para ver a través de todos los objetos lo que podemos ver en las revistas de tira nacional o en las tendencias nacionales. Están siempre muy a la vanguardia. Sí, tratamos de estar, ir con la moda, con lo que se usa, con lo que está en este momento y también combinándolo con los objetos de siempre, porque en Crespo también tenemos lo clásico y bueno, entonces que haya para todas las casas, para todos los gustos y que todos puedan encontrar ese objeto para su casa. ¿Qué tipo de artículos? Si bien ya conocemos el local anterior y hemos hecho micros en muchas oportunidades, ¿qué puede encontrar una persona que visita Natural Decoración? ¿Desde qué hasta qué objeto? Y puede encontrar desde un regalito, por decir, una tacita, un mate, equipos de mate, hasta caminos de mesa, mantas, fundas de almohadones, sillitas. Ahora hemos incorporado las sillitas de jardín, cuadros, manteles, todo lo que es para la casa. De hecho, han ambientado algunos espacios que da ganas de llevárselos así íntegros como están muebles, que cada uno de los objetos que han elegido son como, podrían ser central en el espacio de una casa. Se han dedicado también a eso, a focalizar y ya presentarlo como un todo, así que si la persona quiere venir y llevarse todo de una vez o de a poquito ir sumando a sus espacios, también ustedes le marcan las tendencias.
Claro, esa es la idea, que la gente, además de que, bueno, de que pueda ver el espacio armado, se lleve la idea, porque a veces vos decís, ay, yo tengo una sillita así en mi casa y cómo no la uso, cómo no la puse en este lugar, y que le puedas dar ideas a la gente, con, tal vez con algún simple objeto, incorporando a otra cosita, ya cambias todo un espacio. Bueno, esto comenzó a las 6:30, ¿a quiénes habían convocado y cómo se vienen sintiendo hasta el momento con lo que fue este mini evento que para ustedes es tan importante y es simbólico porque hace a lo que es la proyección y al seguir creciendo y al seguir apostando también al comercio de la ciudad de Crespo? Nos sentimos felices, súper acompañadas. Habíamos convocado a nuestros amigos, a nuestros clientes y después hicimos una invitación por Facebook. Quien nos siguen en la página también tenían la posibilidad de venir a visitarnos, y la verdad que nos sentimos súper felices, nos sentimos acompañadas y positivismo, digamos, la gente vino, está contenta y eso nos llena de energía a nosotras. Chicas, las felicito, reitero el agradecimiento por poder formar parte también de este momento. Ya vamos a venir a hacer micros especiales ahora que tenemos más espacio también y más cosas para mostrar. Y bueno, les deseamos lo mejor, que siga creciendo Natural Decoración. ¿Y en qué horarios van a estar atendiendo y cómo puede contactarse la gente con ustedes para hacer encargos o mirar las fotitos? Van a seguir subiendo al Facebook, me imagino. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido y acompañados también en este momento. De paso, aprovechar para invitar a toda la gente que se quiera acercar, para ver, para mirar lo que tenemos de nuevo. Por ahí a veces se hace difícil invitar a todo el mundo, por eso lo hicimos a través del Face. Si hay alguien al que no llegamos, pedimos mil disculpas, pero bueno, lo pueden hacer. Mañana sábado vamos a estar de 9 a 12 y por la tarde de las 17 a las 20. Y en los horarios habituales de semana, que también es de 9 a 12, de lunes a viernes, y por la tarde de 16 a 20 horas. Como siempre, seguimos subiendo las fotitas al Face, vamos a seguir con los micros y bueno, los esperamos. Ahora estamos en San Martín 1185. Estamos ahí. Bueno, el teléfono todavía estamos ahí esperando que nos conecten y bueno, ahora nos encuentran en el centro, así que los esperamos.